Camino Norte es un nuevo albergue turístico situado en Figueras, en la etapa 26 del Camino de Santiago, la que discurre entre La Caridad y Ribadeo. Tita es su hospitalera. Pues estamos en Rozadela, en Figueras, en el municipio de Castropol, y esto es el albergue Camino Norte de Figueras, que pertenece a la etapa número 26 del Camino de Santiago, que comprende desde La Caridad a Ribadeo. Pues lo inauguramos el 20 de julio del 2015, va a ser un año ahora. Los austeros albergues de antaño, sin apenas servicios más allá de la propia cama, se han convertido hoy en confortables e impecables instalaciones casi equiparables a los hoteles, pero a precios mucho más económicos para sus huéspedes. Pues estamos entrando en el albergue y aquí tenemos el salón donde suelen estar los peregrinos y ven la televisión, tienen tardes de tertulia y están aquí en grupo, hablando un poquitín, descansando. Y tenemos la zona de recepción. Y este es el comedor. Los peregrinos o los huéspedes pueden traer su comida y utilizar las instalaciones del albergue. O si no, nosotros les damos un menú casero compuesto de dos platos y postre, que les gusta bastante porque es la misma comida que hacemos para nosotros. Camino Norte cuenta con todas las comodidades. Su oferta incluye dormitorios comunes especialmente diseñados para el viajero con mochila y habitaciones individuales con baño privado, idóneas para familias con niños. Una de las habitaciones es esta, donde tenemos 6 plazas en 3 literas. Cada persona que viene al albergue tiene su taquilla individual con llave que puede cerrar. Las camas se entregan con sábanas y mantas y se alquila una por una, o si les apetece puede ser para un grupo y alquilarla entera. Aquí está el baño para esta habitación. Bueno, algo que nos esforzamos bastante fue en que las camas fuesen cómodas. Son camas de 1.5 con colchones, con buenos colchones de hostelería, buenas almohadas, y eso pues la gente que se hospeda lo reconoce. Bueno, pues ahora vamos a ver las habitaciones dobles. Esta es una de ellas, tiene 2 camas y según nos piden los clientes pues podemos meterles una mesita en el medio o dejarlas así. Tiene su baño como todas ellas, también dispone de wifi, bueno, pero el wifi es en todas las instalaciones, en toda la instalación del albergue, no solamente en estas habitaciones. La mayoría de los huéspedes son peregrinos, personas afables y con pasiones comunes que gozan de toda la confianza de una hospitalera que les ofrece mucho más que un lugar donde dormir, comer y lavarse para continuar el camino. Pues son todos maravillosos. Todos muy buenos, maravillosos, muy cariñosos y que se conforman con todo. Muy agradecidos es la palabra. Muy respetuosos con nosotros y con las instalaciones. Lo recogen todo antes de irse y dejan todo muy bien, muy bien. Y es que si algo distingue a Camino Norte, es la atención cercana y el ambiente familiar que se disfruta en el último albergue de Asturias. Bueno, el albergue Camino Norte es un albergue de reciente construcción, o mejor dicho, reformado recientemente, porque era una casa de labranza que le calculan unos 100 y muchos años. De hecho, aquí era un establo, esto era la cocina y el resto todo era establo. Está todo totalmente reformado, como veis. Y luego, pues nosotros procuramos darles tanto a los turistas como a los peregrinos
toda la atención e información que necesitan. Como nieta, hija y hermana de marineros, Tita se pudo acoger a las nuevas ayudas del Fondo Europeo de la Pesca, cuya subvención del CEDER Oscoseo ayudó a rehabilitar este edificio dedicado antiguamente a labores agrícolas y ganaderas. Hombre, sí, si no, no podríamos haber hecho esta inversión tan grande, no, nunca. Si no es por la ayuda, no hubiéramos hecho esto. Aunque Castropol es testigo del paso continuo de los peregrinos que recorren el Camino del Norte, la mayoría de ellos pernoctan en Ribadeo. En opinión de Tita, es porque no está debidamente señalizado ni suficientemente promocionado. Hemos parado, nos ha llamado la atención este albergue, lo hemos estado visitando, ¿no? Porque tiene muy buenas instalaciones, había aquí. Aparte que el enclave este está estratégicamente bien situado, muy cerca de las playas, de Tapias, etc. Y le dije aquí a Nachete, vamos a echar un vistazo. Y ya de paso que nos sellen. La jefa nos ha enseñado muy amable todo el albergue y la verdad que hemos flipado. Digamos, yo ya cogí una tarjeta y posiblemente en agosto venga aquí con mi chica. Me gusta todo en Asturias. El primero, la gente. Contestar las preguntas, indicar las direcciones si yo estoy perdida. Siempre puedo obtener ayuda. Y el pan. El pan de Asturias es un manjar, algo maravilloso. Tenemos el problema, quizás, que no podemos señalizar bien la carretera que baja de Barres aquí al albergue y entonces muchos de los peregrinos de la variante de Tol se nos pierden y después de todo lo cansados que vienen, acaban dando vueltas ahí por las rotondas, teniendo que ir a buscarlos. Y bueno, en ese sentido nos gustaría que el Principado nos ayudase a promocionar un poco más este albergue y a la vez el Camino de Santiago. Abierto desde hace poco más de un año, son muchos los peregrinos y huéspedes que repiten su estancia en Camino Norte, e incluso algunos regresan como turistas. Yo el único inconveniente que le veo a este negocio, y por eso, pero bueno, es el mismo problema al que se enfrenta el sector del turismo en casi toda España, es la temporalidad. Y es que te encuentras con temporadas en las que estás desbordado de trabajo y meses en los que prácticamente no hay gente o hay un goteo mínimo. Entonces, eso también dificulta un poco la constancia en el trabajo. La máxima de este nuevo albergue no es solo ofrecer un alojamiento barato, impecable y de calidad, sino que sus huéspedes disfruten su breve estancia en Camino Norte como si de su casa se tratara.